agobia en este directo con los permisos de la subdelegación de gobierno para hacerles esta cobertura rápida en este estado de alarma que se vive en Segovia y en España por la crisis sanitaria del coronavirus. Como pueden ver, desplegada la unidad militar de emergencias desde primera hora de la mañana de hoy, veíamos esa toma en la elipse de la Plaza Mayor con esa unidad de transmisiones, y es ahora la unidad militar de emergencias, algunos de sus vehículos que están recorriendo esta desértica ciudad de Segovia, pues ven cómo están atendiendo a las personas que ven por la calle. No solo les están pidiendo las explicaciones de dónde van y qué es lo que van a hacer, sino personas que están de paso en nuestra ciudad les están incluso ofreciendo algo de comida. Es la imagen ahora mismo en este martes en la ciudad de Segovia, como les decimos, auténticamente sin personas por la calle y tan solo personas que salen a hacer esa pequeña compra diaria de alimentación. Personas que también recorren las calles para ir a sus puestos de trabajo. Hemos visto las farmacias, las tiendas de alimentación y también trabajar a las personas de limpieza. Ni que decir tiene que desde aquí, desde nuestra redacción, en las últimas horas, nuestro apoyo y reconocimiento a las personas de los centros de salud de toda la provincia, a los sanitarios, a las personas que trabajan en los mismos y también en general a todos los uniformados. Las entidades bancarias recuerden que tienen también esos horarios restringidos de las principales entidades bancarias de nuestra ciudad y que tan solo atienden las urgencias. Para sacar dinero, recuerden que tienen también a su disposición esas redes de cajeros automáticos. Recorriendo en este directo lo que es la calle Real de Segovia, como ven en sus distintos tramos, por completo vacía de personas. Las personas en su mayoría que han salido a la calle van con sus respectivas mascarillas. Nosotros la tenemos puesta para que me entiendan, incluso con el propio aire me la acabo de quitar un poquito. Recuerden ese lema de yo me quedo en casa, quédate en casa, y esas recomendaciones a través de los canales oficiales del Gobierno de España, en sobre todo el canal de redes sociales del Ministerio de Sanidad. Veíamos también en rueda de prensa esta mañana esos últimos datos que elevan a más de 11.000 personas las contagiadas por el coronavirus en España desde el comienzo de la crisis, rozando también los 500 fallecidos. Cuatro de ellos en la provincia de Segovia. Esos datos oficiales que ofrece el Ministerio en esa rueda de prensa ya habitual estos días. En estos momentos llega esa alerta que a lo mejor ya conocen del aplazamiento hasta el próximo año de la Eurocopa que se tenía que disputar en varios países, entre ellos España. Este estado de alarma que vivimos en toda España y en distintos países de la Unión Europea por esta crisis sanitaria del coronavirus que, como bien sabe, comenzó a finales del año pasado en China. De momento se va a alargar 15 días, con la posibilidad, según los sanitarios y entendidos, prácticamente segura de que se amplíe varias semanas más. Por lo tanto, son los primeros días, incluso puede ser una situación bastante
graciosa, como decía ayer el propio Fernando Simón en la rueda de prensa, pero de gracia no tiene nada, hay que acostumbrarse, hay que tener rutinas para llevarlo lo mejor posible. Vida en familia, vida en casa, y hay un montón de cosas que se pueden hacer a través de nuestros perfiles de redes sociales estos días. Les prometo que les vamos a dar un montón de ideas. Estamos recorriendo, para aquellas personas que se han conectado a mi perfil de fuera de la ciudad de Segovia, lo que es la arteria principal del casco antiguo de nuestra ciudad, la arteria de la calle Real, la mal llamada calle Real, porque saben que está compuesta por tramos. Acabamos de terminar lo que sería Cervantes, Juan Bravo, y luego tendríamos Isabel la Católica. Hemos visto desplegada la unidad militar de emergencias con esa unidad de transmisiones que está en la plaza mayor de la ciudad. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, está en el ayuntamiento de nuestra ciudad y efectivos, como les digo, de la unidad militar de emergencias recorriendo las calles de Segovia, y como pueden ver, nos vamos a cruzar con una pareja de ellos. Recuerden la prohibición total de salir de casa. Buenos días. La propia subordinación del gobierno va a sancionar, al igual que la policía local y nacional. Es una cobertura especial, recuerden, no la va a haber todos los días, saldremos en días alternativos por el casco antiguo para ver y tomar lo que es esas imágenes y esos vídeos de recurso. Lo estamos haciendo en este caso por la mañana, y estamos viendo que la normalidad es la tónica general. Me ha llamado la atención, y lo tengo que decir, es, pueden escuchar de fondo que hay distintas obras que se están acometiendo en la ciudad y que están, en este caso, teniendo una normalidad en su ejecución. En este caso, a la altura de la calle Real del número 12. Escuchando esas máquinas de fondo, hemos visto varias también de distintas eléctricas a la altura de Correos, y es la policía local la que emite ahora mismo ese mensaje. Creo que podían escucharlo porque la propia taladradora de la obra que se está realizando en ese edificio parece que lo impedía, pero como pueden ver, la Policía Nacional, y recuerden, la Unidad Militar de Emergencias y la Policía Nacional están velando por nuestra seguridad y nos piden que nos quedemos en casa. Son muy pocas las personas, les prometo, que he visto en este recorrido rápido que estamos realizando de aproximadamente una hora por toda la ciudad, y es el mensaje de la policía local que se escucha perfectamente a la altura de la estatua de Juan Bravo. Están abiertas las farmacias.
personas que están haciendo lo que es haga cola con la distancia de seguridad en la farmacia, y nosotros vamos a coger nuestro vehículo que está en la Plaza Mayor para dirigirnos, como dicen, y como tenemos que estar, en casa. Repito, permiso especial de la subdelegación de gobierno que solicitábamos ayer por la tarde. Este virus lo matamos con solidaridad, con responsabilidad. Este virus lo matamos quedándonos en casa. La unidad militar de emergencia, repito, está distribuida por lo que es el núcleo central de nuestra ciudad. He conversado con alguno de sus efectivos y me han dicho que incluso les llamaba la atención que en Madrid había bastante menos gente por la calle que aquí en Segovia en comparación. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, 2:45 aproximadamente ese recorrido de una hora, en vídeos que les vamos a subir a nuestro perfil de YouTube, a nuestros perfiles corporativos y estos directos, que les pido que si les han gustado en este momento, en algunos casos de aburrimiento, pues para concienciarnos todos de que nos tenemos que quedar en casa, lo puedan compartir. Ha sido, en este caso, no un placer, ha sido casi una necesidad salir a la calle para contarles lo que está pasando. Ven esa ambulancia de la unidad militar de emergencias, ese soporte vital avanzado, y la unidad de transmisiones con su imagen. Vamos a terminar aquí en la Plaza Mayor. Esperamos sus fotos, sus vídeos desde casa, con lo que están haciendo, en este caso con lo que están matando el tiempo, pero les prometo que les vamos a dar un montón de ideas, no solo de cocina, no solo de lectura, no solo de cosas que están ocurriendo en la red de una forma muy emocionante, sino cosas que ustedes mismos nos están ofreciendo. Recuerden, ayer había problemas, no lo he dicho, a lo largo de toda la mañana con esas conexiones con la plataforma digital de la Junta de Castilla y León en la Consejería de Educación, Educa CIL. A lo largo del día de hoy yo no la he chequeado, pero les prometo ofrecerles información también a lo largo de esta tarde. Virtual, y algunos ejemplos hemos puesto también en nuestras redes sociales. 2:45, saludos, Javier López, Plaza Mayor de Segovia, martes 17 de marzo, estado de alarma. Quédense en casa. Buenas tardes.